Si las mudanzas se toman con esta tranquilidad y orden, ya saben, llamen a nuestra ganadera Judith Ballarín, la especialista en reorganizar cada 2x3 su corral y sin estrés. A ver, aquí hace 20 días aquí no había nada, solo había el corral limpio y nada. Y en 20 días me ha nacido todo esto. Tengo las mismas ovejas de 2 que de 1, o sea, ha ido bien la cosa. Me ha costado mis horas, porque me pasa aquí de noche a noche. Ya no de sol a sol, no, de noche a noche. Pero pues están todos bien majos y hermosos. Y ahora, estos son los más grandes que han nacido. Y ahora vamos a ir pasando para allá, que son los que voy... los voy acostumbrando poco a poco. Ya lo veréis, os lo voy a enseñar al revés. Estos son el lote más grande. Ahí están los que tienen ya una semana. Allá 4 días y en las casetas los de menos. Y ahora os lo enseño. Vamos. Ah. Mira, estos los estoy aclimatando. Estos son los que han estado en las casetas 2 días, han estado en aquel corral de allá 2 días más, estarán aquí. Estos los abrí ayer por la tarde, estarán 2 días más y pasarán ya a la vida real. Y vamos pasando. A ver, que cierro porque... Alguno se me cruza de corral a corral, pero como ya sabéis que los de 2 los tengo numerados, pues es fácil. Estas, por ejemplo, las he abierto entre esta mañana y ayer por la tarde. Y aquí también ahora dejo las de 1 que han parido durante el día, porque para juntarlas al montón, pues ahora ya son un poco más mayores y las dejo aquí. Y pasa. ¡Qué apañada eres, chica! Tengo mucho orden, ¿eh? Tengo mucho orden. Eso sí, aquí nadie me toca nada, ¿eh? Sí, para hacer un cambio mi padre me pregunta, a ver, ¿esto dónde va? Esto no sé qué. Y estas, por ejemplo, estas son. Esta parió ayer por la tarde. Esta, mira, esto es una borrega encima. Es una borrega que me ha traído 2 corderos. Las borregas, las ovejas que tienen 1 año. Pues producción, bien. ¿Estás contenta, no? Estoy contenta, estoy contenta. ¿Con tan solo 1 año te da 2 corderos? Sí, hay otra. Ayer me parieron 2 borregas, son las únicas, ¿eh? Pero ayer parieron las 2. ¡Chiquilina! Y ahora os enseño. Esta ha parido esta mañana. Y para que veáis lo que hago cuando paren, me esperaba hacerlo. Voy a buscar el spray porque les desinfecto el ombligo. Ahora os enseño, espera. Sí, pero eso lo veremos mañana, en otro episodio de El Campo es Nuestro. Thank you.